Tenía que haberlo hecho así desde el principio, haberla puesto doble ya. O una segunda vez así. ¿No, papi? Ya estamos poniendo las lucecitas de Navidad. ¿No ves? Tenemos dos pinitos, dos campanitas, una estrellita y esto ahora. Va a quedar chulo. Ya cuando esté listo se lo enseño. Qué soquea. Estoy sudando la gota gorda. Madre mía, invierno ya es un suceso aquí atrás. Entonces ya tú sabes que los blancos, la brida blanca es la segunda vuelta, ¿viste, papi? Una bolsa. Ahora con ese cablerío tengo que sacarlo para afuera. Me cojo la brida. Pero está quedando a lo largo bien. Entonces, ¿tú después la apretarás más? No, así está bien. Así está bien, que no se puede estar estirando. Sí. Bueno, no está. No está el cable. Ah, que está guindando para allá abajo. Quédate, que te tiro. No, no. Ya lo he cogido. ¿Me subí ya? Ya lo he cogido. Vale, ya está. De todas formas, lo he amarrado. Lo he amarrado para que no se caiga. ¿Eh? Vale. Madre mía, me han traído la Navidad para acá. Navidad y 30 grados. Ay, sí, qué calor. ¿Hay 30? 24, 25. Casi. Qué calor aquí atrás siempre. Pilla las dos, pilla las dos. ¿Pillo las dos? Claro, para que tenga más fuerza. Pero si estaba... A ver, la has puesto... Espera, vale. Espera, lo que voy a hacer es... Pilla las dos, para que, sí, para que vaya... Pero quiero apretarla, porque ya esta está cogida aquí. Pero bueno, llevo un rato esperando que terminen de hacer ruido con la sierra esa para grabar un pedacito. Quería enseñarle lo de las luces que habíamos puesto aquí en el balcón, pero es que no paran con la sierra haciendo ruido. Pues ahora aprovecho corriendo. Buenos días, mi gente bonita de YouTube. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Nada, mira qué día más estupendo, qué día más hermoso. Qué chulada de día, madre mía, qué solstazo, que me encanta el día así. Nada, que quería mostrarle cómo habían quedado las luces antes de tender el bulto de ropa que la dé, porque mañana comienzan las lluvias de nuevo. Ya comenzó la sierra. Para enseñarle las luces que pusimos. Aprovecharé ahora que han parado. No ve, esta bola, son dos bolas, una aquí y otra en la otra esquina. Un arbolito. No sé si se ve, sí, este arbolito, una campanita, aquí en medio una estrella y vuelve, la campanita, un arbolito y la otra bola, más alrededor del balcón que tenemos estas dos mangueras de luces, así alrededor del balcón. Entonces todo esto que sobra de lo, todo esto se lo cortaremos, ahora cuando Diego termine, porque fue a buscar lo que hace que parpadee
A ver, la manguera y la estrellita parpadea, pero lo otro no, la bola. Los arbolitos y las campanitas no parpadean, entonces para que no se queden fijas la lupa, que enciende y apagan, así. Entonces eso, que ya después Diego contará de las bridas, esto que sobre para que no se vea tan así. Quería enseñársela antes de que tendiera la ropa, porque si no ya mañana comienza la lluvia. Pasado mañana, va a estar lloviendo ya, hasta ahí el domingo, es cuando aquí suele alumbrarse, ya alumbrar las luces y eso, a partir del domingo, creo que es sábado o domingo. Entonces para que lo vean así primero y ya, eso, allí que están haciendo obra y se escucha la sierra. Bueno, yo voy a tender ropita. Esto es para cuando la puerta se abra, cuando el viento la tire, porque otras veces, mira cómo se ha dado golpe aquí la puerta. Entonces, claro, como la puerta apenas pesa, cuando el viento la tira o algo, ¿no ves? Ahí no se da. Lo hemos puesto ahí para que no se dé golpe, no sufra la puerta. Mira, como vieron que cuando enseñé la bola, no sea que piensen que es también de las luces, no, es para que la puerta no sufra. Ay, es de la sierra, por Dios. Tengo que limpiar esto. Y aquí la farolita ya está montada, pero Diego quería ponerla por fuera, la ha puesto por dentro, pero dice que por dentro no se ve bien. Se ve sí nosotros, pero para que se vea para afuera no se ve bien, porque los barrotitos de la barandita lo tapa. Y una manguerita que digo que está, es antigua, es de hace tiempo, está pegajosa. Otra bola, porque son tres bolas, ya trae dos y aquí hay una, entonces ya. No ven, aquí sigue la manguerita. A ver qué tal se ve. Qué fresquito, hay como una humedad. Pero ya mañana llueve. Mira cómo se está poniendo el campo verde, del agua que cayó. Esto aquí ahorita se pone verde. Ahí crecen una cantidad de flores lindas, silvestres. Se pone eso como un jardín. Y ya que le estoy mostrando, le sigo mostrando. Para aquí arriba compré un pascuelo de adorno, que no es de verdad. Está muy bonito, muy vivo los colores. Voy a quitar estas flores y aprovecho, las lavo, quito el jarrón, lo lavo también. Y el arbolito, bueno, que no dije, pero ahí abajo ya están los regalos ya. Los que había forrado con ustedes y los que me habían quedado, que busqué otro papel. Que tiene como que bolita de Navidad, eso no se lo había dicho. Qué chulo. Navideño. Le cambiamos la estrella. Diego había comprado dos estrellas. Puse la que era de color purpurina, como pueden ver en la foto o en el vídeo. Y le pusimos esta que alumbra. Ya el día que llegue de alumbrar, ya verán que es bonita. Alumbra así, como que parpadea. Estoy esperando unos cojines que compré por AliExpress con cositas navideñas. A ver si llegan, si no, no pasa nada, porque como que no pegan nada los cojines con la poca decoración de Navidad que tengo. Y aquí otro pascuelo que tengo, chiquitito, con dos velitas. Pocas cositas de Navidad que hay por aquí. Es que nosotros no solíamos adornar mucho las cosas de Navidad, como no estábamos aquí, pero ya ahora sí, porque este año lo vamos a pasar aquí y posiblemente el que venga, el próximo año, depende de cómo esté la cosa también o no. Ya veremos. Y este adornito que hice, ¿vale? Puse la vela en centro y le puse bolitas que me habían sobrado, algo sencillito. Y esta mañana me levanté tempranito, bueno, como siempre me levanto tempranito porque el niño es que es madrugador. Se duerme temprano y se levanta temprano. Porque aparte que tenía que ir al correo a recoger dos paquetes, uno que me había llegado hace ya, que no quería ir a recogerlo, lo iba a devolver porque no quería ir. Pero bueno, ya después mi amiguita me mandó un presentito para... Un presentito. Y claro... Ya no, yo no estaba en casa cuando llegaron aquí, cuando vinieron a traerlo a casa, yo no estaba. Estaba para fisio con el niño. Qué casualidad, llevábamos una semana esperándolo y vienen a traerlo cuando estaba en fisio, en el horario que nos tocaba fisio. Pues ya hoy fui tempranito, lo recogí, menos mal que no había casi nadie. Y ella nos mandó un regalito. Chulísimo, que ya desinfecté la cajita y todo, ahora la cajita la tiro, porque lo de adentro no tiene nada, es la cajita. Pues, espera un momentito.
nos mandó un regalito. Ya yo sé lo que es, porque ella, claro, con miedo de que le pasara, y claro, de ella le daba penita porque diría con tanto cariño que lo había mandado y cómo no va a llegar y no sé qué. Está aquí adentro, el presentito. Yo es que cuando supe lo que era, yo dije, yo tengo que ir sí o sí a recogerlo al correo. Madre mía, qué chulada. Es que está preciosísimo. Mire, qué cosa más hermosa. No sé si se podrá ver bien con la carita de mi bebé. Estas son fotos que le hizo ella misma. Es que ahí no se ve bien por la luz. Es que no, no, ahora sí, ¿no? ¡Ay, qué lindo! Gracias, mi niña. ¡Ay, qué bonita farita con chocolatito! ¡Ay, mi niña! Siempre farita. Por lo que me gustan los chocolates a mí. Porque el niño no puede comer chocolate. Se supone que es para la mamá del niño, ¿no? ¡Mira qué monería! ¡Ay! ¡Farita! ¡Gracias, mi vida! ¡Qué cantidad de chocolatito! ¿Tú crees que yo puedo seguir así la dieta con estas cosas tan ricas? Nada, que me como un chocolate y corro. Me como otro chocolate. Mira qué monería. Es que no sé si se puede ver. Sí, se ve, ¿verdad? Sí. Qué bonito. Gracias, mi niña. Ay, qué lindo. Yo esperaba las bolitas nada más. Pero las bolitas también me gustaron. A ponerle en el arbolito ahora. Mira esta, qué linda. Mi niña, qué cosita más linda que me hace, mira. Miren esto, miren. Es que está precioso mi bebé, en una bolita era esto, para cuando sea grande que se vea que tenía su bolita de Navidad. Farita, de verdad que sí, un millón de gracias, que está de lo más chulo, que me ha encantado. Mira qué precioso. Ay, mi niña, qué atenta que eres. Otra bolita, mira qué chulo. Que se ve que lo has hecho con mucho amor y cariño, de verdad que sí. Qué linda. Esto es rápido que lo pongo en el arbolito ahora mismo. Ahí mi niño con sus bolitas. Con su carita, mira. Qué lindo. Es que claro, como aquí, la luz. Pero sí se ve, ¿verdad? Sí se ve, se ve. Me han encantado las bolitas del niño. Ahora mismo las voy a poner en el arbolito. La voy a llamar para darle las gracias. Pedazo de tele. Madre mía, qué grande. 65 pulgadas. Chan, mi nuevo regalo. Mi nuevo regalo. Wow. Qué grande. Qué bien. Ya voy a poder ver ya los vídeos. Por la tele. Madre mía, que compré. A ver. Sí, el mismo trocito que queda aquí. Es que
que comprar un mueble. Ha quedado a lo justo, a lo justo. Miren, a lo justo ha quedado. Justito. No se caiga. Justo, hay que comprar un mueble, pero ya. No se caiga. Justito. No se caiga. Guau, qué grande. No se caiga, llorando. Ay, papi, gracias, qué rico. Qué pedazo de tele. Bueno. Madre mía. Esto es el, ¿cómo se llama? Black Friday. Sí, pero eso no se toca para nada, ¿eh? Que está no, no se puede tocar. Es que ni para limpiarlo. Ni para limpiarlo. ¡Wow! ¡Qué pedazo de tele! ¿Cómo se verá? ¿Bien los colores? Sí, a ver cómo la... No había disposición ninguna. A ver cómo la pones. Pues así, porque ahora no puedes mover eso para adelante, ¿no? A quitar el equipo, el ¿cómo se llama? Esto de música. Ahora te ayudo. Es un peligro. A quitarle la torre de música. Que por ahí es por donde van. Un milímetro, y aquí otro milímetro. Sí, sí, es que... ¡Madre mía! Espera, que quito la torre. Bonito. Pero atrás, ¿por qué se ve más? Mm. Atrás, claro. Porque las patas... Atrás tiene más espacio para adentro. Bonito. Mira, y esto cabe aquí, no hubo que quitarlo. ¡Qué ya. Guay! Sí, pero... Pero el mueble hay que comprarlo casi, casi, ¿eh? Ya hemos movido la torre. Vale. Estoy esto sudando, cada vez escucho un ruido. No, eso ahí no se cae. Pollito. Aquí has liado pollito. Yo creo que podría ir un poquito más para atrás, ¿eh? No estamos para adelante. Después que pongan todos los... Lo vas a poner y echarlo un poquito más atrás. Porque... ¿Está bien hecho? ¿Me lo lleva? Aquí ya no vas a dormir. Tengo hasta calor. Debe el milímetro que le falta ahí para que... Mira que por la noche escuchando. Ay no, ¿por qué piensas así? Qué malo eres. No sé qué. ¿Cómo vas a pensar en eso? Pues el mueble hay que comprarlo, pero ya. Y yo con el trapo dando trapazo. Tiramos para atrás un poco. Es que vemos, sí, la tele ya está puesta. Sí, es que yo creo que es mejor para atrás un poco porque la veo muy para adelante. Dale. Uno. Pero que no se salga de mi. Vale. A ver, ¿qué trozo has dejado ahí? No, que queda lo mismo. Es que queda un tinsín. Madre mía. Este cable. Se puede meter. Está desorbitado. Mira como yo lo pongo así de frente a la mochila y él va comodísimo, contento. Va contentito ahí, queriendo cogerlo todo. Mucho tiempo no, un ratito nada más. Lo pongo así un ratito nada más. Pero va súper va súper contento, madre mía. Pero mira esta como queda. Es que ya la señorita no ves, ras con ras. No se puede pegar para que quepa bien ahí. ¿Qué queda? A ver, para quitar el pinito de Navidad. Momentito. A ver cómo queda. Ras con ras. Madre mía. Así que como queda así, menos mal que el niño está chico y no camina ni gatea ni nada. Si no, fuera un peligro. Por eso ya hay que buscarlo. La tele es súper grande. Es que esta es Smart TV, entonces ya se pueden ver los vídeos de YouTube. Y así. La otra no, la otra no la vamos a llevar para Málaga, cuando se puede ir a Málaga. ¿Qué dirá? Sí. ¿Qué será? Este niño está emborotado. ¿Qué te pasa? Mira, es que está emborotado. ¿A ti qué te pasa? ¿Eh? Voy a bajar un poquito porque se ve más entero. Está emborotado este niño. Mira que la mochila puesta para adelante. Se ve. No ve, no la aprieta ni nada aquí. No la aprieta ni nada aquí. Está como sueltecita.
aquí debajo de los brazos tampoco, pero no para tenerlo todo el día, un ratito. Ahora que estaba un poco eso, lo pongo aquí un ratito, que tengo que doblar parte de camisetita así un ratito, ya cuando pase 5 minutitos lo quito rápido. Nada, eso, que quería decirle que tenemos teles nuevas, porque claro, aquella, esta la vimos, la vio Diego en oferta también por el Black Friday, ¿cómo es? Black Friday, por el Viernes Negro, lo digo en español que me va a salir mejor. Entonces, baratita que la vio en MediaMat y fue rápido a buscarla. Esta es Smart TV 4K HDR, está bastante bien, la verdad que sí, se le pueden regular los colores. Ahí está puesto más bajito para que no sea muy... Que no, los colores no sean tan fucsias, para que no le moleste a él tampoco. Y claro, la tele está grande. Es que ya vieron el mueble como le queda. Yo que quería comprarme los muebles blancos ya. Pues claro, al ser el salón tan chico, unos muebles blancos hacen que el salón se vea un poquito más grande. El de la tele, la vitrina, la mesa. Entonces pegaría más con el sofá que es gris, la alfombra que la pusimos, la ponemos nada más en invierno. Y así. Que yo estaba hace tiempo para comprarlo, porque aparte ya estos muebles son viejitos ya. Entonces ya lo vamos a hacer. ¡Yupi! Lo que ahora no se puede ir a otro pueblo a comprarlo. Hay que esperar un poquito a que quiten el encerramiento que tenemos, que no se puede ir a otro pueblo a buscarlo. Entonces, nada, poquito a poco. Y este que quiere ver la tele, esos son los que te gustan a ti. Nada, mi gente, y eso, que iba a despedir el blog, que ya está un poquito larguito. Nada, a ver si se duerme el chiquitín. Ese suele dormir a esta hora, 7:30, 8. Aunque hoy durmió bastante por el día. A ver si se relaja un poquito, se duerme. Y yo hacer las cositas, recoger un poco el reguero, porque ahora aquí se ha liado. Aunque ya he intentado recoger así por arribita. A ver cómo organizo esto un poquito. Nada, que tengan una buena... ¿Porque qué hora es? Las 7:30. Una buena tarde, tarde noche. Unas buenas tardes de noche y que nos vemos pronto en otro vídeo. Un beso bien grande para todos y que hasta luego. Chao.